Imane Ghziel est une jeune réalisatrice en devenir. Cette Tangéroise de 16 ans a mis en scène des adolescents marocains dans un esprit small movies. Dados Trucados évoque les premiers émois d'une jeunesse qui se cherche durant le festival du CAP Spartel à Tanger. Avec la complicité de Randa Jebrouni, nous avons recueilli les impressions d'Imane et de Myriam, la comédienne du film. En esta tercera edición del Festival CAP Spartel están con nosotros Imane Ghziel, la realizadora del cortometraje Dados Cruzados, y la protagonista del corto, Mairym Ikidas. Imane, quiero que me respondas a una pregunta. ¿Cuál es tu impresión de esta primera experiencia que se proyecte tu cortometraje en el concurso del Festival de Jóvenes Creadores? Bueno, en realidad no me esperaba que se proyecte mi cortometraje. Ha sido una nueva experiencia. Yo al principio nunca llegué a pensar de que vaya a llegar tan lejos en esto. Siempre he pensado que esto lo haría para mí o para mis seguidores de YouTube, pero esto va yendo más lejos y me gusta cada vez, porque cada vez la gente se identifica más y le gusta lo que hago, mis trabajos. Y en realidad ha sido muy buena experiencia trabajar con esta gente, conocer más cosas, vivir nuevas experiencias, y cada vez me alegro más y prometo seguir trabajando en esto porque ya que es lo que más me gusta. Y Myriam, ¿puedes hablarnos un poco de esta experiencia de rodar para Imane? Pues ha sido, que voy a decir, una experiencia única con Imane. He aprendido muchísimas cosas y ha sido bárbaro. Estoy muy contenta y muy feliz. Muy bien. Imane, para ti, una realizadora de 16 años que ve las películas en Marruecos de otra manera, ¿qué es lo que piensas tú de las películas que tú haces en general, de tu visión? Bueno, yo, ya que estamos en un país musulmán en el que hay mucha censura y no podemos representar lo que queremos exactamente en las películas, y si se representan pues no se proyectan y no se les da importancia en este país. Yo quiero cambiar eso, ya que yo quiero representar la realidad en las películas y quiero luchar contra la censura. Y ya que tengo 16 años, es algo nuevo, una chica de 16 años grabando, escribiendo su propio guión, editando y haciendo todas las tareas, solo una persona en un país musulmán donde no se le da mucha importancia a la mujer. Quiero ser una ídola, quiero que la gente siga mi camino para que cada vez haya más mujeres que luchen por lo que quieren, y siempre he querido transmitir lo que yo siento en mis cortometrajes para que la gente se identifique y siempre saque algo bueno de mis vídeos, que se sienten identificados y que cuando lo vean digan: yo voy a cambiar, yo quiero hacer esto, yo quiero trabajar duro para llegar a algo. Y ya está, esa es lo que quiero transmitir con mis vídeos. Muchas gracias. Y nosotros desde el Festival de CAP Spartel te animamos a que sigas produciendo, a que sigas creando y que tengas un futuro próspero. Muchas gracias.